Mi nombre es Karina y vengo a presentarles a Bioplastics, que es una startup de biotecnología que tiene como misión crear bioplásticos radicalmente mejores a los actuales. Bueno, los bioplásticos surgen hace ya varios años para dar respuesta a las problemáticas que todos conocemos que traen aparejadas los plásticos tradicionales. Hoy por hoy tienen un mercado de unos 11.000 millones de dólares y una demanda creciente. Sin embargo, representan menos del 1% del total del mercado de plásticos. Esto tiene una oportunidad enorme de poder mejorar a los bioplásticos y escalar su uso. Para hacerlo necesitamos, en primer lugar, reducir costos. Hoy por hoy el PLA, que es el bioplástico más utilizado, es un 60% más caro que su competidor tradicional, el PET. Y hay otros bioplásticos que pueden ser hasta 4 veces más caros. Por otro lado, necesitamos mejorar su biodegradabilidad. Hay muchos bioplásticos que se dicen bio, pero que en verdad solo se biodegradan en condiciones muy específicas, por ejemplo, si llegan a una planta de compostaje industrial, y sabemos que no existen en todas nuestras ciudades. Y finalmente, necesitamos mejorar las propiedades mecánicas para que los bioplásticos puedan dar respuesta a la infinidad de usos que hoy atienden los plásticos tradicionales. En Bioplastics estamos desarrollando una tecnología que responde a esos 3 desafíos y lo hace en algo tan chiquitito como esta bacteria Escherichia coli, porque es dentro de estas bacterias donde nosotros en un solo paso producimos bioplásticos. Básicamente lo que hacemos es modificar genéticamente estos microorganismos agregándole algo que habrán escuchado hablar allá en el secundario, que se llaman enzimas, que son unas proteínas que lo que hacen es producir los bloques que conforman los bioplásticos y los ensamblan en largas cadenas. Además de estas enzimas, hacemos modificaciones genéticas para poder utilizar no solo un tipo de bloque como el PLA, sino sumarle otros componentes y también jugar con sus proporciones, dando así lugar a distintos tipos de bioplásticos para poder responder a distintos usos. Es por eso que lo que nosotros estamos desarrollando es una plataforma que combina en distintas proporciones estos bloques a base de PLA y que puede dar después respuesta a una infinidad de usos para los plásticos. Contamos con el equipo adecuado para poder llevar esto adelante. Eliseo, mi cofundador científico, es especialista en modificación genética y sabe cómo modificar esas bacterias para poder generar los plásticos que buscamos. Gilberto es especialista en bioprocesos y en escalamiento y nos permite esas bacterias llevarlas a escala industrial. Quien les habla, CEO de la empresa, soy ingeniera ambiental y este es mi segundo emprendimiento. Soy cofundadora de Nilus, una empresa de tecnología que ya tiene 100 personas trabajando, operaciones en Argentina y en México, y alcanzó Serie A. Juntos tenemos la capacidad y la determinación de crear los materiales que nuestra sociedad necesita para poder tener un futuro sustentable. Ojalá nos acompañen. Muchas gracias.